Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hace 231 años nació un hombre conocido popularmente, o más bien conocido con un apodo, Cincinato Nicaragüense. No sé cuánto tiempo utilizó este apodo, pero los nicaragüenses lo conocemos como un héroe, especialmente por San Jacinto. Se trata de José Dolores Estrada, que muere a los 77 años de edad. Nace en 1792, decimos hace 231 años, muere con 77 años de edad. Poco después, estamos hablando de 15 años después de la batalla de San Jacinto. 13 años después de la batalla de San Jacinto, ya tiene 64 años de edad cuando se produce la batalla de San Jacinto, en la que participa con el grado de coronel. Más tarde se va a reconocer su labor en la batalla de San Jacinto, y no solamente la batalla de San Jacinto, sino luego todas las derrotas que le va infringiendo a William Walker y a sus tropas, hasta sacarlo de Masaya, de Granada, y finalmente terminar de expulsarlos del país en 1857. Se trata de José Dolores Estrada Vado. Para hablar un poco acerca de este héroe nacional está con nosotros el historiador Rafael Casanova Fuerte. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias a tu persona por invitarnos. Cuando hablamos de José Dolores Estrada, inmediatamente lo ligamos a ese acontecimiento que se convirtió en el símbolo de la guerra nacional, que es la batalla de San Jacinto. Y hay una especie de gravitación, que todo va a la batalla de San Jacinto. No hubo flecheros peleando en otras partes, había que ponerlos en San Jacinto. No hubo flecheros de Monimbó, no hubo flecheros de Jalteba, de Ometepe, de Somoto. Entonces hay que buscar, para poderlos resaltar, tenías que ubicarlos en San Jacinto. En mi perspectiva profesional, tengo mis reservas sobre eso, y respetando la opinión que hay al respecto, ¿verdad? Porque al gravitar, San Jacinto se presenta como el único hecho, y a través de la historia pasó como el único hecho, y por tanto, salvo el caso de Mongalo y Rubio en el 29 de junio de 1855, el primer encuentro con los filibusteros, José Dolores Estrada es como el centro, porque está ligado a la batalla central, que es simbólica por las razones que se han apuntado. Uno, el primer encuentro entre filibusteros sin auxiliares, porque la guerra nacional caminó paralela a la guerra civil hasta el 12 de septiembre de 1856 del Pacto de los Partidos. Entonces, si un poco tropas hondureñas auxiliando a los legitimistas. Ahí tuvieron los pericos de Guardiola, que fueron derrotados por Walker en La Virgen en octubre de 1855. Estuvieron con Jerez las tropas de Cabaña, de Honduras. Y posteriormente los centroamericanos, que reaccionan, ya como bloque, son los que le dan el carácter de guerra nacional. Y además de San Jacinto, están las dos batallas de Masaya, que son de mayores proporciones y de más estratégica, porque si las ha ganado Walker, se acaba la alianza centroamericana y Granada se llamara Ciudad Walker, o qué sé yo, así como el Texas tiene el nombre de un gran borrachón llamado Samuel Houston. Hay una ciudad ahí, ¿verdad? De repente dejó de ser el gran borrachón honorable porque, a través de una acción filibustera, permitió ir a arrebatar el territorio de Texas. Entonces, y incorporarlo a Estados Unidos, que es la época que en la historia de los Estados Unidos se llama la etapa de las incursiones filibusteras, de los cuales fueron víctimas México, fue víctima Cuba, y en este caso Centroamérica. Entonces, José Dolores Estrada, ¿quién es él? Bueno, nace un 16 de marzo de 1792. Démonos cuenta que para cuando la acción de San Jacinto tiene 67 años.
¿Cuál es su trayectoria? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su clase social? Tiene apellidos que están ligados a la, en el caso, por, sobre todo en el caso de Vado, ¿verdad? Ligados a la oligarquía granadina, el apellido, ¿verdad? Pero él no era una persona de que provenía de esa clase. Si lo ubicamos en sectores populares, don Timoteo es un hombre que llega de Nagarote y conoce a Getrudis Vado Lugo, ¿eh? Por ahí viene, si nosotros vemos la, lo que se, la efigie que hay de él, es la de un hombre con rasgos amulatados, como decimos. Uh-huh. Recordemos que Nandaime, donde él nace, es uno de los dos núcleos de población esclava que se trae al Pacífico de Nicaragua, que son Belén de Lograje en Riva y Nandaime, que es el pringue, ¿verdad?, africano que hay, en una población de predominancia mestizo indígena, ¿verdad? Es la predominancia que hay, pero está lo que le llaman la mancha, o el, en el caso de, y el pringue que hay en la sangre de los nicaragüenses, porque aquí no hubo una economía de plantaciones como hubo en el Caribe, donde hubo necesidad de sustituir totalmente la mano de obra indígena y extinguida. La aniquilada mano de obra indígena, porque es aniquilada la mano de obra indígena. En el caso de, totalmente, en el caso del, casi totalmente en el Caribe. Sí. Y aquí fue, había población sobreviviente que fue la mano, la fuerza de obra productiva, que se recuperó hacia el siglo XVIII, pero que no hubo necesidad de eso, de traer una de forma generalizada mano de obra sustituta. Los indígenas siguieron siendo la fuerza productiva fundamental. Entonces, si hablamos de José Dolores Estrada, digamos, ese es un hombre de campo, orígenes humildes. Vemos su trayectoria, primeros años en Nandaime, se traslada a Granada y finalmente ya en su mariemos juventud, caminar, la madurez, 30 y pico de años, lo vemos en Managua, ¿verdad? No confundirlo con los chaparrones, ¿verdad? Un general que se llamaba así igual, José Dolores Estrada Morales, ¿verdad? Que de paso la tumba de él estaba a la par de él. Espero que cuando hayan hecho el traslado de los restos, bueno, se hayan llevado las del otro José Dolores Estrada, ¿verdad? Porque esto había que conocerlo bien. Sí, no, pero yo supongo que ahí participó una comisión especializada, técnica, profesional, de antropólogos, de gente especialista e historiadores que hicieron el traslado, pues, porque la verdad es que el traslado a su natal Nandaime, ¿verdad?, fue una cosa de honor, porque estaba aquí en la Catedral Santiago, ¿no? Sí, en la Catedral Santiago. Sí. Ahí él tuvo dos traslados, uno que se realizó en 1929 y el otro que se realiza en 1999, todos en agosto. Por cierto, abro rápidamente un paréntesis rapidito, no tenemos un panteón nacional para los héroes, para los próceres, es decir, donde los tengamos a todos reunidos y se puedan visitar, tan disgregado. Incluso en el San Pedro creo que todavía queda alguien. En Nicaragua tenemos esa anomalía como referente. Hay una obsesión contra las plazas y no hay, digamos, un referente de tener un panteón heroico. Panteón heroico donde descansen los héroes. Hace poco en una comunicación en la red alguien preguntaba sobre cuáles fueron los primeros cementerios. Me tocó explicar que había algunos campos santos para las familias pobres y existían. Los famosos cementerios de los indígenas, ¿verdad? Y existían para la élite, era que se enterraban dentro de una iglesia. Que los viajeros hablaban de que la necesidad de los campos santos no solo fue un problema social, sino, bueno, social porque ya habían problemas de salud. Mm. Ya habían demasiados muertos en las iglesias, ¿verdad? Y entonces, pero en este caso, las plazas, estamos listos para convertirlas en parques o darle uso. Un ejemplo es mi ciudad de Rivas, la plaza ubicada en el centro, la plaza de armas, construir el parque Carazo ahí en medio y se coloca la plaza de San Ramón, que puede ser plaza Moncada, ¿verdad? Disculpen que me salga del tema. Luego hay que eliminarla. Sobraban donde construir una escuela,
Para no darle mantenimiento, la alcaldía decidió construir la escuela ahí y la plaza de arriba que quedaba ahí en el centro, una plaza enorme, desapareció. Veamos en Managua, ha sobrevivido casi de milagro, mano. Han habido intentos de eliminarla, ¿verdad? Pero ahí está todavía la Plaza de la República, después Plaza de la Revolución, ¿verdad? Sí, ni la Plaza Juan Pablo II, que prácticamente es un parqueo. Sí. Plaza Parqueo, sí. Juan Pablo II. Entonces, en este caso, creo que debía existir un panteón de héroes y trasladárselo. Personajes, pues, prácticamente. Sí. Habría algunas quejas, muy probablemente habría algunas quejas, porque, por ejemplo, Rubén Darío debería estar ahí en un panteón nacional, pero sacarlo de la Catedral de León sería una cosa tremenda. Pero bueno, pues, vamos, cerramos paréntesis. Seguimos con el general de división José Dolores Estrada. General de división nombrado después de San Jacinto, porque él está en San Jacinto con el grado de coronel. Coronel. Grado que se le ha otorgado dos días antes, el 12 de septiembre, cuando se firma el acuerdo de Matagalpa. ¿Ah? No, porque él llega a Matagalpa con el grado de teniente coronel todavía. Ah, bueno, sí. Pero es un poquito antes de los acuerdos. Recordemos que el 5 de septiembre, él llega a San Jacinto el agosto, en los últimos días de agosto. Que una orden del general Fernando Chamorro, sí. Al tener informes, al haber un incidente donde se captura a un democrático llamado Waldo Herrero, el abastecimiento de los filibusteros de las haciendas de ganado cercanas era enorme, pues, digamos, todas las haciendas que estaban aquí en el lado de lo que hoy es Boaco, Chontales, y parte de lo que es la misma Managua. Entonces hay que cerrarles el paso en un punto y se escoge la hacienda de San Jacinto. Entonces, el general Chamorro le envía al coronel, que es elevado al rango de coronel, por mérito. Había sido, en esa guerra civil fue herido dos veces. Uh-huh. Sí. Y él es enviado a ubicarse en esa zona. Son 160 hombres. Luego han habido un poco de historia que están los famosos 76 flecheros. Pues. Yo respeto esas opiniones, pero me atengo pues al parte y a los documentos. Y lo otro es que, bueno, ¿de dónde venía, a propósito que tomaba ese ascenso? ¿Dónde hizo armas Estrada? Hay una versión de que es casi imposible, dicen, pero no hay prueba, pues el problema con los documentos, de que él, a la edad de 19, 20 años, haya participado en los alzamientos preindependentistas que hubo en 1811 y que se prolongaron en 1812. Eso se da casi como un hecho, es decir, aunque no existan pruebas, se da casi como un hecho vox populi, digamos. Sí, es generalizado. Sí. Eso es muy importante. O el rango de sargento, él obtiene en la guerra de Cerda y Argüello. Él está con el bando de Argüello. En el movimiento de Cleto Ordóñez, ¿verdad? Que fue la primera guerra civil, ya cuando se establece pues la ruptura con España, no se le menciona. Se supone, bueno, que si estuvo en el bando de Ordóñez, que si estuvo en el bando de esa casa, no se han podido encontrar señales. Hay claridad de que sí, él estuvo y ya, bueno, en esa guerra, el ser de Argüello, él obtiene el rango de sargento. Ahora, él está de alta en cuando el movimiento de Chema Valle y Bernabé Somoza, que es en 1845-46. ¿Por qué? Él ya reside en Managua y hay una vasta animadversión antigobernista por las comunidades indígenas que está siendo invadidas por ladinos. Por ladinos que también están siendo afectados por las medidas protoestatales de José León Sandoval. Los impuestos sobre el tabaco y sobre el aguardiente, que era donde vivía gran cantidad de los sectores populares como distribuidores. Pues al eliminarse el estanco de aguardiente de España, la gente se volcó a esto, bueno, ¿por qué guerra por el aguardiente? Recordemos que si se deja fumar y se deja beber, un estado se viene abajo. ¿Verdad? Sí, no, nada más hay que recordar la guerra del whisky en los Estados Unidos y el inicio de las mafias y demás, ¿no? La ley seca. Sí, la ley seca, sí. Y entonces, ¿qué pasa? De que hay esas protestas sociales que son antifiscales, agrarias, porque hay un peso sobre las comunidades indígenas, en la comunidad indígena de Managua. Estrada participa como anárquico, como rebelde popular. No se sabe qué rango obtuvo.
pero no tal vez peleó con el rango de sargento, de teniente. Ok, hagamos una pausa para que continuemos hablando acerca de ese, porque es decir, es un hombre ya mayor, casi para la época. Estamos hablando de un anciano de más de 60 años, para la época, me refiero a la época, desde 1856. Ese hombre está viejísimo, mira, viejísimo, tiene más de 60 años y lo mandan a dirigir tropa. Es decir, algo debía de tener para dirigir tropa en un punto estratégico, porque ese era un punto estratégico. Hacemos pausa. Regresamos en breve en esta conversación Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes, historiador, acerca de el general de división, José Dolores Estrada. Un grado que recibe, se lo quitan y lo vuelve a recibir más tarde. Ya vamos a conversar sobre eso. Pero decíamos, tiene 64 años. En el 56. En 1856 tiene 64 años. Y lo ponen a dirigir un punto estratégico, porque la orden de San Jacinto es cortar el paso de los filibusteros hacia la región septentrional, la región central y septentrional, porque ese era paso carretero, paso de ganado, paso de bueyes, las haciendas del actual departamento de Huaco, y eso unía el norte con Managua y Occidente. Sí, es un punto clave. Entonces, es un punto clave. Entonces, y mandan a este hombre, y voy a decirlo nuevamente, que es un anciano en esa época, porque voy a defender aquí los 60 años. Los 60 años, el día de hoy, es una persona todavía activa, productiva, aunque la edad de jubilación sea 60 años, son personas activas, productivas, están enteras en su vida, porque claro, han subido la expectativa de vida ha mejorado. De 1856 al 2023 estamos hablando de una enorme diferencia en expectativa de vida, pero para esa época 64 años era un montón era una enorme edad. El traslado a Managua de él se produce cuando tiene 36 años, ¿sí? Y es un hombre de campo. Entonces vamos a la condición física que hay. Uh-huh. Es una condición física, parece excepcional, porque además, si nosotros revisamos, bueno, participen en el bando de Bernabé Somoza, un hombre que debe ser ágil. Hay condiciones físicas, digamos, hombre de campo, tiene pringue de una etnia muy resistente, ¿verdad? Es la ascendencia africana. Tiene que ser un hombre de agilidad en esas batallas. Por ejemplo, si revisamos nuevamente el escenario de las batallas que se dan en Managua, combates a lanza, o sea, no es lo mismo pues que te trasladen un vehículo ahora, pues a estas edades, pues, en aquel tiempo caballo, mula, buey, si acaso. Ahí él en San Jacinto tiene un jinete, un caballo reservado para retirarse, y él se niega a retirarse. Entonces tiene que ser un buen jinete, buen lancero, esgrimista, y hombre que manejaba pues armas de fuego. Y con experiencia militar suficiente para mantener un punto. Si nosotros vemos, participó en la guerra de Cerro de Argüello. Sí. Participó en las guerras anárquicas. Eso casi no se menciona porque no hay un estudio de las guerras anárquicas y la importancia que tuvieron dentro de la historia social de Nicaragua, como estamos mencionando. Porque estas comunidades proclamaban el comunismo de propiedad, entendido comunismo como rescatar o mantener, preservar la propiedad comunal y ejidal, que la clase terrateniente de ese entonces les estaba atando a las comunidades indígenas. Entonces, Estrada tuvo una etapa subversiva, pero esa etapa subversiva se le borra de la historia, y hay que rescatarla, ¿verdad? Por el desconocimiento, el atraso, que sigo insistiendo, cultural, político, ideológico, claro, y el conocimiento de la historia. Pero aquí no estamos hablando de marxismo y mucho menos de leninismo, eso va a suceder unos años más tarde. Recordemos que mucho antes que existiera el marxismo existía eso, Néstor, ¿verdad? Sí. Muy importante. Pero casualmente esas luchas sociales
desde la de Cleto, la de Chemavalle, Trinidad Gallardo y José Dolores Estrada, deben de rescatarse. Sí, no, porque es el peso. Y eso tiene que ver con el carácter socialista que se proclama en Nicaragua. Es decir, el carácter socialista, que, es decir, Nicaragua se declara cristiana socialista solidaria, y ese socialismo declarado de Nicaragua tiene que ver justamente con esta historia que va mucho más allá del pensamiento marxista-leninista, o es una aplicación del pensamiento marxista-leninista a la realidad nicaragüense, es decir, comunidades indígenas, formas de gobierno comunitario. Comunales. Yo no diría precisamente que debe ser el marxismo-leninismo es un instrumento para estudiar, sí, pero basta introducirse en la misma historia social del país para encontrar todos esos elementos, cómo se viene desmantelando la propiedad comunal y cómo la población indígena a través un momento reacciona en esa guerra llamada guerras anárquicas, que yo le agregaría guerras sociales, porque José Cornelio Urtecho dice lo más parecido a una lucha de clases es ese movimiento de los pichingos, pichiligües, que lucharon contra la clase terrateniente en esos años. Y esa parte está borrada de José Dolores Estrada. Pero volvamos al caso ese nuevamente de que si acudimos a José Dolores Estrada antes de llegar a San Jacinto, es un hombre con una vasta experiencia militar. Uno, ¿verdad? Dos, no llega a rango de general como lo tenían los Chamorros, lo tenían los Martínez, lo tenían los otros, por lo siguiente: su origen social. Costaba llegar a general, costaba llegar a coronel, ¿verdad? Y costaba llegar a teniente coronel. Pero es tomada en cuenta toda esa experiencia. ¿Y qué clase de consistencia física? Que lo hirieron dos veces en la guerra, y en una en la guerra civil, y en una de ellas de gravedad. Pero en todo ella vuelca una vasta experiencia. En la defensa de Granada él es clave. Cuando son los democráticos derrotados en el pozo, la recuperación de las fuerzas que vienen, que se reorganizan alrededor de Don Fruto Chamorro, ahí Estrada juega un papel muy importante. No es casual que ahí haya alcanzado el rango de capitán. Alcanzar el rango de capitán en ese periodo no era sino más. Sí. Entonces, a la luz de la historia política, sí, de historia política y la historia social de Nicaragua, José Dolores Estrada es alguien que hay que estudiarlo desde esos ángulos. Yo, en lo personal, digamos, dentro de mi experiencia profesional, como no creo en esa exaltación del individuo, creo en que además el accionar colectivo, ¿verdad? Porque siempre estamos fijándonos en uno. El accionar colectivo es determinante. Los soldados de José, que siguen, y oficiales que sigan José Dolores Estrada, su orden de San Jacinto, son claves. Estrada no actúa solo. La pedrada que pasa en la historia es la de Andrés Castro. Pero dice Alejandro Eva en su testimonio: nos defendíamos con piedras, dice, porque no había tiempo que caer el fusil. La pedrada que pasó a la historia fue la de Andrés. Sí. Además, los filibusteros logran aplastar el ala izquierda y van sobre el centro. Cuando él toma la decisión, Estrada, de con eso, la experiencia que tiene, aquí lo que quiere es flanquearlo. Y agarra a los 17, 20 hombres de reserva y los manda a lanzar un ataque de bayoneta. De bayoneta, no es fusilería, bayoneta, que causa un impacto por la espalda. Y coincide con la caballada que va arreando, y la traen de vuelta el teniente coronel Patricio, según una versión, Patricio Centeno y otro, Bartolo Sandoval, creo que es el otro, no me acuerdo exactamente ahora. Y el ruido que hace la caballada, más la carga, viene un pocotón de gente. Sí. Es una cuestión también casual, ¿verdad? Sí, sí. Porque con un efecto psicológico tremendo. Él dice en una de sus partes de guerra, tal vez estuviéramos hablando de una derrota. Sí, el teniente Ignacio Jarquín y ese grupo no se deciden a morir, o sea que ellos retienen en la izquierda hasta que son rebasados. Ese es uno de los aspectos, pues que claro, la batalla de San Jacinto hay que estudiarla. Ahora, ¿por qué esos cambios? Volvamos nuevamente a los cambios de ese José Dolores Estrada, que de repente aparece en un bando y aparece en otro. Algunos escritores hablan de liberalismo y conservatismo, cuando esos términos, si revisamos documentos, apenas se usaban. Y a veces no se usaban. Dice Alejandro Barberena Pérez, uno de los primeros biógrafos de él, lo siguiente: a partir de 1851 ya aparece en el bando conservador, bando legitimista, ¿verdad?
que recordemos que la, vuelvo a retomar nuevamente para atrás, ¿verdad? Desde, yo diría que la limitación de esos dos bandos se da claramente en 1845, con el Club Masónico de León, donde está Jerez, el otro, que ya viene de Europa y han estudiado más a profundidad el liberalismo político, y la asunción que hacen los granadinos de Kessnay, y se orienta por el liberalismo económico y por la conservación social de la sociedad, y ahí viene el conservador, conservador, ¿verdad? Sí. Partido Conservador, que ya en los 30 años se definen así como tal. Pero yo diría que José Dolores Estrada es un hijo de su tiempo, un hijo de su tiempo, en tanto, prácticamente, y lo vemos nosotros en la historia contemporánea reciente, cómo cambian de bando. Pues esos cambios también se daban en esa época, no es anómalo. Entonces, derrotada pues la facción anárquica y todo eso, dice don Pedro Joaquín Chamorro en su biografía Don Fruto, que Don Fruto le llamó la atención a José Dolores Estrada. Son anécdotas. Uh-huh. Eso no puedes comprobar si es cierto, porque el Pedro Joaquín Chamorro Zelaya lo recoge de fuentes orales. Y que a partir de ahí cambió, el que iba en el 49 aparece hasta el final con Bernabé Somoza en Rivas. Se disuelve la facción, vuelven, unos son perseguidos. Por eso es que yo creo que él no tenía un alto rango. Pero sí, no, es decir, estamos hablando que en el 51 le otorgan el grado de capitán, unido a la fuerza legitimista. Sí, que es la que impide en el golpe que quiere dar Trinidad Muñoz. Uh-huh. Porque ahí prácticamente, ahí se produce una unidad de elementos enemigos de Muñoz, de Occidente, que pertenecían a la facción anárquica. Por ahí hay que buscar una explicación. Muñoz se convierte prácticamente en el demonio. Es decir, tiene fuerza militar, pero tiene enemigos por todos lados. Tiene enemigos en Occidente porque él reprimió a los calandracas occidentales. Uh-huh. Y afusiló y todo eso. Y también hizo desastres en Rivas y Granada. Entonces, a don Fruto Chamorro, para poder aplastar, aniquilar el famoso golpe de Estado, recurre a todas esas fuerzas. Chema Valle, por ejemplo, está a favor de, está en contra de Muñoz. Ahí puede explicarse la posición de Estrada, que después aparece netamente en el bando legitimista. Recordemos que él es de Nandaime, sí, de Granada, aunque vive en Managua. Y además se destaca en la guerra civil. Sí. Y volvemos nuevamente que era un hombre de una condición física pues extraordinaria. Se destaca en la guerra civil principalmente en lo que hoy son a Segovia. Es decir, Nueva Segovia, Madrid, Estelí. Ah, porque participé en ataques, por ejemplo, en Somoto. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, sí. ¿Y por qué? Uh-huh. Hay que preguntarse por qué. Recordemos que el bando legitimista, Walker se toma el 13 de octubre, después de derrotar a los pericos de Guardiola en la Virgen, el bando auxiliar hondureño de los legitimistas, él se toma Granada, un golpe de mano. Y obliga, esto obliga a que la élite granadina, parte de la élite legitimista de Granada, parte con él. Entonces el famoso pacto Corral-Walker, que viene una presidencia pues binaria, los dos partidos, y Walker jefe del ejército. Pero bueno, es clave aquí dos personajes, Mateo Mayorga y Pedro Joaquín Chamorro Alfaro. Uh-huh. Que dígase lo que se diga, ¿verdad? Dígase lo que se diga, viendo historia con objetividad. Es nuestra primer proclama patriótica, la del 19 de octubre, del prefecto de Masaya. Claro, esa proclama patriótica está llena de los elementos, de los contenidos del pensamiento político de esa época. En la defensa de la legitimidad, ¿verdad? En la defensa de nuestra familia, de nuestra propiedad y de nuestra legión. Y abandonan Masaya y se van al norte. Ahí donde está el general Tomás Martínez, que tiene una fuerte influencia sobre la población indígena del norte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ellos se refugian en la parte norte. Se van para allá. Y estamos hablando octubre de 1855. Octubre y noviembre. Entonces, la Segovia se convierte en el escenario porque volvemos nuevamente al fenómeno de que la guerra nacional caminaba paralelo, la resistencia contra Walker, paralelo a la guerra civil. Estaban los democráticos, en los indios somoteños, son partidarios del bando democrático. Los indios Matagalpa, que incluyen no solo Matagalpa, uh-huh, sino otra parte del norte, son legitimistas, son partidarios del bando granadino. Y esas peleas corren paralelo. Ahí Estrada juega un papel muy importante.
Y ahí es donde lo hieren nuevamente. Se destaca, pues. Demuestra, pues, ser un hombre de una capacidad física, ser un hombre de capacidad militar. Y no es casual que lo escoja Fernando Chamorro para que él se haga cargo de San Jacinto. Sí, sí. Y San Jacinto se convierte en el lugar, pues, simbólico por las razones que hemos apuntado. Uno, van pelea donde pelean filibusteros contra nacionales. Dos, se da dos días después del pacto del 12 de septiembre, 14 de septiembre. Tres, muere Byron Cole. Byron Cole, sí. Prácticamente en la huida, sí. En la huida, muere Byron Cole, que va con el rango de coronel ahí, sin ser militar, era periodista, y muere siendo el firmante del pacto para traídos, le gustó el pacto Castellón Cole de 1854. Entonces, que promueve la traída de los filibusteros. Y sería en este caso como el segundo de Walker, en la escala político-militar. Es un impacto terrible. Esto permite que prácticamente se pase a la ofensiva contra Walker. Está la unidad de los centroamericanos. Uh-huh. Luego, se ve esa otra parte de Estrada, que es cuando a la par del general salvadoreño Víctor Zavala son protagonistas de un hecho muy poco mencionado, que es la toma de Granada. Ellos logran tomarse Granada e impiden un hecho que hubiera sido de trascendencia estratégica. Walker logra sorprender a los centroamericanos en Masaya. Zavala, que por razones de ya problemas de demasiada aglomeración en Masaya, ha provocado pestes y eso, se traslada de Iriomo. Y Zavala, el guatemalteco, y Estrada deciden, para quitarle peso a los atacantes, a los centroamericanos que están siendo atacados por Walker en Masaya, con una fuerza contundente. Ya no va a Byron Cole, periodista, va Henning Sen, va Wasmer primero, sí, que es militar, y va una fuerza élite que se calcula entre 1800 y 1200 hombres, bien armados, y logran introducirse en Masaya. Entonces ellos atacan Granada, donde se da Walker, que estaba resguardada solamente por 200 filibusteros, y logran penetrar hasta el centro. Le llega el correo a Walker de que están atacando Granada, deja Masaya y se regresa a su capital. Se regresa a toda velocidad y logra desalojar a los legitimistas. Pero ya el daño estaba hecho. Sí, ya habían logrado partir la parte estratégica, porque luego hicieron otro intento el 13 de noviembre, y ahí él ya combate en Masaya. Entonces hay dos elementos. Es el segundo al mando de Zavala en el ataque a Granada. Hay una descripción que él hace, que hay un parte de guerra que hace Zavala sobre eso. Los combates que hay en el... Ellos hubieran logrado tomarse a Granada, pero hubo un famoso desorden. Uh-huh. Se sintieron tan seguros los soldados guatemaltecos y los demás que llegaron, pues, centroamericanos, que llegaron ahí y hicieron las de Aníbal en Capua, ¿verdad? Las bodegas llenas de vino de la familia granadina que quedaban ahí, bueno, y todo eso. Entonces, Walker aprovechó ese desorden y logró retomar Granada. Walker nuevamente ataca Masaya, ahí está Estrada también combatiendo. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. El general José Dolores Estrada, coronel a 1856, el 14 de septiembre en San Jacinto, coronel José Dolores Estrada, participa en varias acciones militares, operaciones, enfrentamientos, hasta lograr la salida de los filibusteros en 1857. Ya mencionábamos, por ejemplo, Granada y Masaya. Sí, ejemplo. En Ríos él ya no participa porque está muy enfermo. Uh-huh. En Granada, él queda en Masaya. Queda en Masaya. Y porque todavía, según la versión, participa en la... Mira, vuelvo nuevamente al fenómeno aquel de San Jacinto, lo colocaron por ese símbolo. Pero, por ejemplo, la batalla de Granada contra Henning Sen fue en 19 días, con sus 19 noches, hasta que le pegó fuego a la isla y se fue. Ahí estuvo Estrada. Pero ya no participa en la ofensiva final, en la batalla de Rivas, que es de fines de enero hasta el primero de mayo, porque está muy enfermo. Sí, la batalla de Rivas, que es la decisiva,
y que se decide, claro, se decide por un asunto, y lo voy a poner entre comillas, humanitario. Ha salido de Wuhan. Lo dejo entre comillas humanitario, pues con la fragata esta, que no necesariamente es militar, que lo termina sacando de Rivas. De Rivas. Por San Juan del Negocia Sur. Negocia con una victoria también, sí, este Walker. Logra pegarle una buena taleguía el 11 de abril al Tico, a los centroamericanos. Y negocia, pues, también algo que debiera ser estudiado, porque está la descripción, ¿verdad? Pero en este caso Estrada no está en condiciones de participar realmente. Okay. Y esa batalla es larga, el 29 de enero al 1 de mayo, ¿cuánto es? Estamos hablando de tres meses y medio, por lo menos. Tres meses y medio, sí, prácticamente. Sí. Entonces, 100 días, fácilmente 100 días. Sí. Ok, en esa época, en más o menos para ese periodo, terminando la Guerra Nacional, o ya en las postrimerías de la Guerra Nacional, recibe el grado de general de división. Primero de brigada por Nicaragua. Y pero El Salvador, ¿ya? Sí. Le otorga el grado de general de división. Hay que recordar que la Guerra Nacional es la guerra de Centroamérica contra los filibusteros, en la que Nicaragua lleva voz cantante, digamos, en el escenario. En algunos sitios. Pero participan tropas principalmente salvadoreña, hondureña, algunos guatemaltecos y en algún momento los costarricenses. Los guatemaltecos. Sí, en Costa Rica es la primera que se suma por las razones que hemos apuntado, que sería otro tema. ¿Por qué Costa Rica? Guanacaste, el San Juan, que después se demostró. Pero se convierte en una guerra centroamericana porque Walker amenazaba a Centroamérica. Sí. Ya con el doctor Clemente Guido hemos visto el pensamiento, la doctrina que tiene Walker. Él sacó recientemente un libro, si no me equivoco, lo presentamos nosotros en septiembre del año pasado. No un libro, sino un estudio. Ah, el pensamiento de Walker. El pensamiento de Walker, ¿verdad? Que es decir, ahí está claramente definido. Los amigos, amigas televidentes pueden revisar en septiembre, justamente creo que el título en YouTube es El pensamiento de William Walker. Uno de los clásicos historiadores, uno de los estudiosos, yo le decía, hay que decir las cosas tal como son, no hay que tocar eso, sí hay que tocarlo. Había población que estaba del lado de Walker, y eso pasa en todos los tiempos. No solamente el hecho de personalidades como el padre Vigil, y razonaba por qué se necesitaba de una potencia extra, o que viniera alguien de afuera a civilizar a Nicaragua. La población derrotada en la anarquía, la población que tenía amenazado sus ejidos, ejidos y tierra del común, por ejemplo, Mariano Méndez estuvo con Walker, ya en el segundo intento de Rivas, y Chema Valle, rebelde, estuvo con Walker. El indio Juan Gaitán, último alcalde de Jalteba, porque Granada elimina la alcaldía de Jalteba y lo convierte en barrio en 1848. Entonces, el último alcalde de Jalteba, Juan Gaitán, anduvo haciendo guerrillas a favor de Walker. Walker no era su enemigo. Sí. Hay una carta famosa que envían los indígenas de Diriomo, donde le solicitan al presidente de Nicaragua ese entonces que le devuelva las tercenas de tabaco y otros productos que habían sido confiscadas por el gobierno de justicia, el gobierno anterior. ¿Y cuál es el gobierno anterior? El gobierno legitimista, que le ha confiscado a ellos productos. Entonces piden que Walker, y Walker se las devuelve. Entonces el presidente Walker no es nuestro enemigo. Sí. Entonces la enemiga es la élite de Granada, por un lado, ¿verdad? O el enemigo es el enemigo de tu enemigo es mi amigo, ¿no? Esa es la lógica que hay. Sí. Yo creo que fue determinante cuando Walker se comprueba presidente y habla de declarar la esclavitud. Ahí no define la población indígena que va a ser. Y ahí prácticamente cuando proclama la esclavitud, que no hay negro. Hablando de lo que es negro con... Sí, de ascendencia africana. De ascendencia africana, porque nosotros le decimos negro a todo el que tiene color oscuro, ¿verdad? Aunque, aunque sea chirizo y pómulo saliente y chaparro. A todo el que es un poquito más oscuro que el resto de los mestizos. Sí, entonces, sí, en este caso traer una población negra esclava, la población indígena, y ahí nos van a mandar a la reserva como están mandando los norteamericanos, porque cuando vino Squire le demostraron que conocían de la situación que tenían los indígenas de Norteamérica. Cuando él se sorprendió. Entonces se convierte en una guerra popular antifilibustera, después de septiembre. Que yo llamaría, hay una acción colectiva de la población mestiza y los sectores populares contra Walker.
Pero hay que estar claro que los sectores populares no están en condiciones históricas de dirigir una guerra antifiligutera. Tienen que ser las élites. Uh-huh. En este caso hay que reconocer el papel de el grupo de los legitimistas, okay, que proclamaron la guerra antifiligutera. Héroe, prácticamente, es decir, figura reconocida de la guerra nacional, ya en esos años, estamos hablando en 1857, 1858, 59, es reconocido como una figura de la guerra nacional. ¿Ah? Sin embargo, se enfrenta a su antiguo jefe, a Tomás Martínez. El general Tomás Martínez. Lo que le vale que le quiten el grado de general de división, de general de brigada, general de división, todos los cargos, los grados militares que haya tenido, y además lo mandan al exilio. Va para Costa Rica. Sí. Sí, hay una destitución general, destituyen a Jerez, Máximo Jerez, por supuesto, Fernando Chamorro, que es la oveja negra de los Chamorros porque torna al liberalismo, y por supuesto José Dolores Estrada, y va al exilio, es antihéroe, y lo declara así Martínez, así de esa manera, pues, de que... Y aunque sean reconocidos méritos, estos se les van a quitar porque ha caído en una lógica de nuestra política, ¿verdad? Sí. También. Pero bien, ¿qué sucede? Que él queda ahí. ¿Quién lo reivindica? Fernando Guzmán, el sucesor de... De Martínez. De Martínez. Y en 1879 lo llama nuevamente cuando Martínez y Jerez se rebelan y amenazan directamente, porque en el caso de estos logran propinarles una derrota. Y pasan a ponerle sitio a León, ¿verdad? Entonces es llamado primero y se le reivindica el papel de general en reconocimiento, y nuevamente a él se le reconoce, le otorga la jefatura del Ejército Nacional. Ya con 70 años. 77. No, fallece a los 77. Sí, pero ya. A un poco, ya tiene 70 años cuando lo. No, 69 ya son, serían Y ahí, a veces 67 años. 67, 60, espérate, discúlpame. ¿Y porque al 90, del 92 al 67 son 67 años? Perdón, a ver. 70. Al 72 serían 70. Sí. ¿Cómo es la? Sí, sería. Sí, 67 años. 67 años. No, un poquito más. 68, 68. Porque son 64 en el 56. Él muere en el 66. Serían 74 en el 66. Uh-huh. Sumémosle 3 más. 77. No. Es que son 64 en el 56. Por eso, y 3, 67. 67. Espérate, 56. ¿Al 59? No, pero es que sí, 69. Ah, al 69, pero... Pero bueno, ya estamos a 77 años, pero ya está prácticamente al borde de la muerte. Son 77 y viene muy enfermo. Sí. Es decir, recordemos que ha sido herido. Fue afectado, no participó en la guerra porque está grave, fue afectado por la peste en Masaya. Y él regresa de una manera en la cual se coloca... Es decir, Fernando Guzmán le otorga honores, pero también el caso de que hay que tomar en cuenta que es un elemento simbólico. Está claro que él no va a participar en nada. Ya en el 73, todavía participa con fuerza, uh-huh. Actúa, digamos, en el 73, cuando tiene prácticamente 71 años. 71 años. Uh-huh. En el 79 ya es un anciano, ya viene prácticamente solo a morir, porque ya él prácticamente se le declara, prácticamente en el caso de, se le declara jefe del ejército en julio, y él muere el 12 de agosto. Algo simbólico. Ya es prácticamente un honor casi póstumo. Póstumo. Es un honor en vida, pues. Y no participa en operaciones militares. Los rebeldes, Jerez y Martínez, son derrotados en San Felipe. Uh-huh. San Felipe León, pues. Él ya no participa en nada de eso. Y en 77 años. Pero el perspectiva político es como que dice el símbolo. Es que tengo el hombre de San Jacinto. Ahora, ¿cuándo es proclamado el nacional? Es mucho más tarde. La cantidad de honores, yo creo que hay una cantidad de honores que reciben inmediato, son más en el exterior. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, donde conozco, no sé si Honduras, pero él recibe varios honores
Pero, es decir, hablemos de, eso, de esos días, los días del fallecimiento y los honores que recibe o deja de recibir en el 69, en 1869, después del 12 de agosto de 1869, que es la fecha de su fallecimiento. Vamos a hacer pausa rápidamente en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. José Dolores Estrada muere en agosto de 1969, ya con 77 años de edad. Acaba de ser nombrado general del ejército. Semanas antes, general del ejército de Nicaragua, de lo que sería el ejército de Nicaragua en ese momento. Muere, recibe algunos honores, porque lo entierran como jefe de ejército. Honores. Incluso hay 8 días de luto, hay que andar un brazalete, por lo menos los funcionarios públicos tienen que andar un brazalete. Sí, brazalete negro. Un brazalete negro. Fue grandes honores que se le dieron. Pero no es héroe nacional. No es héroe nacional. Sí. Es ilustre vencedor de San Jacinto. Héroe de San Jacinto. Sí. Pero no existe, no le dan condición de héroe nacional. Parece que había como que... No existía esa condición dentro del Estado conservador. Pero yo diría de que, bueno, hablábamos de eso que le dan honores en otros países. Y en el entierro, por supuesto, los discursos oficiales. Anselmo H. Rivas. Y los 9 días, los 8 días famosos al finalizar, también hay una especie de cierre. Posteriormente, ya sobre todo durante el Estado conservador, dentro de la intervención y los gobiernos posteriores se le otorgan muchos honores. Por ejemplo, en la fundación de la moneda, el Córdoba, 1912, ahí está la figura de José Dolores Estrada, además de otros héroes de la guerra nacional. A propósito de esa figura, es decir, la figura que conocemos de José Dolores Estrada es el monumento que está en San Jacinto, donde está él avanzando con la bandera en asta, ¿no? Ese es el monumento, esa es la figura que conocemos de José Dolores Estrada en acción. Esa es la famosa estatua que hizo Sarabia en 1962. Sí. Sí, porque está la de Edith Brown, que esa es que es la que pone aquí en las piedrecitas, el Paseo Tizcapa. Que es el busto. El busto, sí, correcto. Sí. Porque ahí se parece más a la foto, a la pintura, no a la fotografía, a la pintura. De José Dolores. Sí, claro, más parecido a la pintura. Sí, a esta que vemos aquí en pantalla, pues es más, más parecida a esta, sí. Es la más parecida que hay. Sí. Y lo otro es que en la monetización hay que destacar algo, pues desde el 12 es la figura que se mantiene en los distintos gobiernos, él y Darío. Sí. Con las distintas nominaciones de los billetes. En los distintos gobiernos que hasta ahora es Darío y él los que predominan. Por encima de todo, pues, porque, bueno, en unos aparece Jerez, en otros aparece, ¿cómo se llama? Andrés Castro, que también. Y luego, pues, en los últimos tiempos, donde hay otras... Pero también está la figura de Hernández de Córdoba, también en la moneda, pues, que esa sí no desaparece casi nunca. Es lo más injusto, dicen que importantemente. Me acuerdo que en el programa histórico del Frente Sandinista parecía que había que cambiar el nombre, o ponerle Nicaragua, o ponerle Iriangén, decir, no recuerdo cuál de los dos. Pero sigue Fernández de Córdoba, el conquistador, sigue siendo el título de nuestra moneda. Sí. Pero bueno, así son las cosas. Sí. Hasta 1971, es decir, han pasado ya más de 100 años después de la batalla de San Jacinto, pasan 103 años de su fallecimiento, cuando es nombrado héroe nacional. 1971 es durante la administración del tercer Somoza. O sea, Tachito Somoza de Baile, que también se hace en agosto, realmente como respecto a la conmemoración a su muerte, y se le declara héroe nacional. Ya no, por eso estamos hablando de la condición que hay en el Estado conservador no existía. Uh-huh. Y prácticamente a partir de ahí es una declaración, pues un poco, del caso de Mongalo, del caso de un poco de héroe, por ejemplo, Montoya. Era una gran relevancia en tiempos de Zelaya, pues. Sí. Que es un héroe de Namasivo, un héroe liberal, ¿verdad? Sí, mucho más relevante, ¿verdad?
Pero en este caso sí se le dio la condición a él. Lo otro es que en el entierro, yo recuerdo, yo decía la alusión al homónimo que él tiene, que es un presidente efímero que tuvo Nicaragua, que era un general de Celaya, que eran los famosos tres hermanos Estrada, Irineo, Juan José y José Dolores. Y José Dolores. José Dolores, por una razón, este José Dolores, Estrada de Morales, general también, tenía por supuesto admiración porque a él le pusieron José Dolores. Por José Dolores Estrabado. Sí, correcto, sí. Estrabado, y él Estrada Morales. Entonces, por eso es que él prácticamente quiso quedar en la misma, en la que después sería la Catedral de Managua, quedar a la par de su referente, homónimo. De su homónimo. O decía yo, cuidado, que, bueno, tiene que haber habido un estudio para que no se llevaran las de Estrada Morales en lugar de las de Estrada Abado. Porque creo, bueno, volvemos nuevamente a aquello. Vemos en los sellos, en los billetes, en los monumentos. Yo creo que después de Darío, creo que es el que tiene más monumentos de los referentes antiguos, de todos los gobiernos, pues. Uh-huh. Y el traslado de él hacia Mandaima. Porque tal vez es la lógica, pues, dentro de una visión, dentro de la tradición religiosa, y que querés estar en el lugar donde naciste, como que le estás dando ese lugar. Los restos de Mongalo descansaban, por ejemplo, en Granada, se trasladaron a Rivas, la ceniza, pues, de él en el al Parque Mongalo. Entonces, caso creo que se creyó que se hacía justicia. Lo otro, los nombres de colegio. La Academia del Ejército Nacional lleva el nombre de José Dolores Estrada. Sí, no, es que yo estaba esperando para poderme referir a ella, porque es decir, la universidad que gradúa a profesionales militares en Nicaragua, que es el Centro Superior de Estudios Militares, lleva el nombre del general de división José Dolores Estrada Vado, en honor a José Dolores. José Dolores Estrada. Sí, ¿ves? Y entendería yo porque se reconoce y se destaca su pericia militar. No sé si solamente por San Jacinto, ¿no? Pero sí se reconoce la pericia militar del en aquel momento coronel José Dolores Estrada en San Jacinto. Acumulada. ¿Ah? Sí. Experiencia militar acumulada. No nos imaginemos a alguien ya con la pérdida de la ala izquierda y ya los filibusteros concentradas las tres columnas filibusteras sobre el centro, que muy poco se escribe. Solo se ve como que a nivel de especialista, cayendo sobre el centro, y él firme en el ahí, y manda hacer el flanqueo que fue determinante, y coincidió con la caballada. Otro general, otro militar, coronel, inexperto, se monta en el caballo y se va a este derrota. Sí, no, pero incluso en el parte militar de San Jacinto, en el parte de José Dolores Estrada de San Jacinto, sobre San Jacinto, en donde reconoce toda la acción, y de ahí es que aparece el nombre del sargento Andrés Castro, ¿no? Bajando a un filibustero de una pedrada, ¿no? Matando a un filibustero de una pedrada, porque dice el parte, quedándose sin munición, ¿no? Tomó una piedra y le dio al filibustero, matándolo. Palabras más, palabras menos, pero más o menos por ahí dice el parte. Pero a lo que voy del parte, en el parte él dice que él se quedaba ahí, pasara lo que pasara, porque él iba a defender la posición. Sí. A costa, además, haciendo honor al juramento que había hecho 2 días antes de dar la sangre en la defensa del país, en el pacto de Matagalpa. El 12, él desconoce el pacto. En Masaya hay un pleito con y rechaza a Martínez, pero fue abierto totalmente. Y él llega a almorzarse del pacto hasta que llega a Tipitapa. Ahí encuentro. Cuando él viene ya de San Jacinto para acá, ya no es necesario que esté ahí. Ya vienen los centroamericanos encima, entonces va a unirse. Él lo rechaza. Ah, bueno, ahora hay que verla. En algunas biografías aparece que él jura defender hasta la última gota de sangre en Matagalpa. Y la legitimidad, sí, legitimidad, sí. O muerte, que es la no está el pacto. Todavía le ha sido herido por los democráticos en 2 ocasiones. Sí. Entonces, él incluso considera a Martínez traidor al inicio. Entonces, hay uno de ellos que lo convence. Costó convencerlo. Porque, bueno, logramos derrotarnos nosotros solos, ¿qué?
Esto, imaginémonos en la actualidad, estos hijos de fe democráticos los trajeron y nosotros se los estamos sacando y ahora se van a sumar, digamos. Sí. Esa es una cuestión que él valoró en ese momento. Ahora voy nuevamente a la ventaja militar de los filibusteros. Uno de los mayores enemigos que había ahí está el fusil Minié, que es retrocarga. Con un fusil de chispa hacía uno y aquí usted podía así. Si el hombre recargaba bien, te podía responder con cuatro descargas a una del fusil de chispa. Sí. Porque es retrocarga. Pero está el revólver de cilindro. Uh-huh. No nos imaginemos el revólver con cápsula, ¿verdad? Todavía. Era un fulminante y la bala. Pero con ese podía hacer seis disparos rápidamente contra uno. Posiblemente que se hiciera una chispa. Ahora, ¿cuántas bajas hubo? Se habla de 56 muertos. Muchos de ellos en el anonimato, porque eran del pueblo. Se habla de los oficiales muertos y los oficiales heridos. Pero recordemos que la visión excluyente es el ejército de la élite. Sí. Entonces, fulano y tal, no hubo tiempo de apuntar el nombre, que creo que alguien en cierta ocasión habló de rescatar los nombres de todos, y se ha hecho pues prácticamente imposible. Hay testimonios de Manuel Borges, que de paso es el abuelo de Tomás Borges Martín, Alejandro Eva, de Abelardo Eva, de don Abelardo Vega, del mismo parte José Dolores Estrada, que relatan todo lo que relatan la batalla, cómo fue, ¿verdad? Pero no hay un parte que rescate. Yo creo que la fuerza colectiva es determinante. Sí, lo que pasa, ya están preparados en el corredor y los demás no le hacen caso. Lo que pasa es que me parece que en estas circunstancias, situaciones, a veces es la historia, años más tarde, la que se encarga de reconocer si se ha destacado o no en ese momento histórico del cual se está hablando, ¿no? Porque me quedo pensando yo en Andrés Castro. Andrés Castro muere en total anonimato. Anonimato, sí. Y además, muerto por la espalda. Lo apuñalan por la espalda. Por un marido celoso. Por un marido celoso. Ahora dicen que él tenía un negocio, llamémosle ahora, le decimos cafetería, pero una venta de comida. Ahí llegaba Florencio Jatrul, que se quedó viviendo en Nicaragua, cuando ya después de la guerra, y ahí llegaba José Dolores Estrada y le ponían a platicar los tres. Sí. Imaginémonos a alguien que participó en la insurrección, reuniéndose, sí, ahora con los quienes. Claro. Entonces, por eso a mí me parece, por ejemplo, importante el papel o el trabajo que está haciendo, que ha venido haciendo nuestro colega periodista, ahí se me fue el nombre ahorita. Sobre el repliegue, ¿no? Pablo Emilio Barreto. Pablo Emilio Barreto, que ha procurado todavía encontrar sobrevivientes, nada, para ir recabando nombres. Algunas veces me he contactado con él, he tratado también de, mira, yo lo que insisto es que hay que buscar cómo aplicar las técnicas de los métodos de la historia como profesional. Claro, porque... pero es que lo que pasa es que si nos quedamos en los partes, por ejemplo, como ocurrió con San Jacinto, nos perdemos una cantidad de información que es excluida, justamente, y decíamos, porque no son los fulanos de tal, son... Volvemos nuevamente. Son los Juan Pérez, ¿no? Y él ha hecho un esfuerzo sustancial. Sí, entonces, yo por eso digo, yo reconozco ese papel. Pero eso si querés, lo conversamos en otro programa acerca no de ese tiempo. No tenemos tiempo. Porque ya, aquí ya tienen tres veces que me hacen... El enemigo de nuestro es el tiempo. Pues yo creo que hay que rescatar, digamos, San Jacinto. Pero también San Jacinto da una elección para rescatar lo reciente. Sí. Lo reciente. A Pablo Emilio le decía en cierta ocasión, por ejemplo, un primo mío, Vladimir Fuerte Guadamuz, muerto en el repliegue, en el bombardeo, ahí por la piedra quemada. Él va donde la mamá, la última que sabía dónde andaba el hijo era la mamá, mucho respeto, pues. Y hijo de un guerrillero, en trayectoria. Pero él va donde la mamá, es lo que él tiene referente. Él va donde la mamá de otro que murió ahí. Él va donde, entonces... como se dice, el rescate no es así, pero yo entiendo que él ha venido hablando con sobrevivientes que estuvieron en el lugar y que pudieron haber conocido, porque de ahí el asunto es, pero bueno, a ver, eso lo discutimos al cerrar el programa. Muchas gracias, doctor. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. A lo mejor usted tiene opinión acerca de esto que estamos conversando y lo quiere compartir también con nosotros en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias, Néstor. Sí.
y en disposición para otros. Dele pues, esperemos que este programa haya sido de provecho para usted.